Como pueden ver en el título de la presentación, mi idea es hablar de lo equitativo en una cuestión que no solamente relaciona las humanidades digitales con un anclaje específico en América Latina, pero pensar qué estamos haciendo en humanidades digitales en un contexto mayor. Contextualizando un poco nuestras prácticas de investigación, en lo que es el contexto académico, este es un mapa desarrollado por el Skoll ComLab, por Juan Pablo Alperín, argentino residente hace muchos años en Canadá, que trabaja en comunicación científica. Y este es un mapa de datos tomados de Scopus Elsevier sobre la producción científica en el mundo. Es un mapa que ya tiene algunos años, desde el año 2017. Pero ustedes pueden ver cómo nuestro globo terráqueo, como ya empezamos con lo global, ¿no? Cómo esta imagen global nos muestra un mundo algo extraño, un mundo bastante engordado en ciertas regiones y bastante delgado en otras. Y esto es porque los datos que muestra este mapa están tomados de la base de datos del Elsevier de producción científica de revistas. Nos muestran la producción científica de cada país a través de las bases de datos de esta compañía. Entonces, un poco lo que nos muestra este mapa es la desigualdad en la producción de conocimiento en el mundo, pero también quiénes son los que en este momento tienen los datos para mostrar la producción de conocimiento y, con un sesgo importante, qué tipo de producción de conocimiento. Me interesaba empezar por este mapa porque creo que cuando pensamos nuestras prácticas de investigación en humanidades digitales, algo importante es pensar dónde estamos. Solemos reflexionar mucho en el campo de las humanidades digitales y uso el plural, tratando de, digamos, solucionar todas las desigualdades que trae el campo en lo que hace a las situaciones de monolingüismo o de desigualdad tecnológica. Pero me parece interesante pensar que este contexto es un contexto que va más allá de las humanidades digitales. No obstante, muchos de los mapas que se han venido desarrollando para mapear a las humanidades digitales y que ahora ya tienen varios años, pero en su momento fueron, digamos, la forma de ver a las humanidades digitales, lo único que hacen es replicar estas desigualdades, ¿no? Replicarlas en métodos y replicarlas en datos y en quiénes son los que estaban mostrando estos datos también. Me interesa empezar por aquí porque todas estas situaciones lo único que nos muestran son problemas relacionados con lo que podríamos denominar el capitalismo cognitivo. Como les decía en un principio, voy a intentar hablar de la equidad, voy a intentar hablar de lo global y de toda esta serie de problemas sin presentar soluciones, sino traer una serie de pinceladas o de ejemplos que considero que nos pueden ayudar a seguir pensando y reflexionando sobre el campo. Esa es la idea. No creo que haya una sola receta magistral para entender cómo construir una comunidad global y equitativa en el campo de las humanidades digitales, pero sí pensar cómo empezamos y dónde estamos ahora. Un lugar interesante para empezar, como siempre, es la primera gran publicación de hacia el año 2004, el Companion to Digital Humanities, donde evidentemente este debate aún no era parte del campo, no era parte, digamos, de esos debates. Sin embargo, años después tenemos ya voces que empiezan a pensar estos temas, los trabajos de Lisa Spiro, solamente para pensar uno de los lugares donde muchos fuimos a reflexionar en primera instancia sobre cómo construir un campo más equitativo en las humanidades digitales, empezaron a preguntarse por este tema, aunque de algún modo eran debates bastante, podría decir, intracadémicos, no pensados a una escala global, sino
pensamos dentro de cada una de las academias, en ese caso la academia, digamos, norteamericana. Pero veamos que rápidamente en distintos espacios de las humanidades digitales, el tema de lo global empezó a activarse. Uno de los primeros espacios pensados ya para debatir o para pensar si existían unas humanidades digitales globales fue GoDH, este grupo de interés de la ADHO, creado hacia 2012. Un congreso cuyo título pasó, creo que sin pena ni gloria, de hacia el año 2015, organizado también por la ADHO en Australia, que se llamó Global Digital Humanities. Y ni el congreso ni, digamos, la introducción al congreso hicieron demasiado hincapié sobre esa cuestión global. Lo global era que, bueno, la ADHO por primera vez organizaba este congreso en otra región del mundo. Creo que un lugar interesante, como decía en un principio, para pensar lo global fue la primera organización de este simposio de Global Digital Humanities. Cuando yo me puse en contacto con Kristen era porque nosotros en Argentina, en ese mismo momento, estábamos pensando en organizar un congreso y estábamos interesados en pensar lo global, pero anclado en lo local. En el año 2016 organizamos el Congreso de Humanidades Digitales, Construcciones Locales en Contextos Globales, y un poco, digamos, desde lo intuitivo y tratando de rearmar también este rompecabezas de lo global, nos preguntábamos, bueno, ¿por qué este interés en estos últimos años en el campo de las humanidades digitales en entendernos a escala global? Y nuestra respuesta, o una de las respuestas, la encontrábamos en lo local, en el surgimiento exponencial, si se quiere, entre los años 2011 y 2016, de distintas asociaciones que no apuntaban tanto a ser globales, sino a construir comunidad en espacios locales. En unos 4 o 5 años habíamos asistido al surgimiento de asociaciones, por ejemplo, en España, en México, en Cuba, en Colombia, asociaciones lusófonas como Humanidades Digitales, en Argentina, también en Italia, en Sudáfrica, o propuestas muy interesantes como es la lusófona Humanidades Digitales con la francófona humanística. Muy interesante pensar cómo lo global parecía una respuesta desde nuestro punto de vista, un poco desde, podría decir, acá desde mi punto de vista, a cuestiones, a una sumatoria de localidades, ¿no? De cuestiones que tenían que ver con lo local. Y por eso me gustaría recurrir a los diccionarios y pensar un poco qué son los términos que utilizamos. A veces damos por sentado las definiciones de los términos que usamos y ni siquiera pensamos cuándo empezaron a tener hasta un sentido, si se quiere, político o geopolítico en nuestras vidas. En el caso del español, el Diccionario de la Lengua Española de 1936 es el primero que, digamos, el que por primera vez, mejor dicho, incluye al adjetivo global con una definición que es tomado en conjunto. Es interesante pensar que hacia 1936 tenemos esta definición de lo global bastante general como adjetivo, tomado de, digamos, que sigue a globo, pero que bastantes años después, ya en la década del 80, y pensemos dónde estamos en la década del 80, ya con un surgimiento evidentemente bastante anclado del capitalismo en la mayor parte de nuestros países y otros digamos, otras tendencias, si se quiere, políticas en otros lugares del mundo, pero donde ya empieza a haber una problematización del mundo a gran escala, del mundo conectado, del mundo pensado desde lo económico, y donde ya a global se le suma un sustantivo, que es el de la globalización. Pero es interesante pensar
que globalización, que terminó siendo un término utilizado, si se quiere, en un, digamos, a un 90% para pensar cuestiones que tienen que ver con tendencias políticas y económicas, tiene una entrada en el diccionario interesante en su definición, que es método didáctico que consiste en aprender una totalidad para luego comprender los elementos que la integran. Es decir, nada es global si no es local y viceversa. Comprender los elementos que integran la escala global es parte de la definición y de algún modo también es parte de las posteriores definiciones mucho más complejas ligadas a lo político o a lo económico que nos trajo la globalización. Y en este sentido me gustaría traer esta definición que da Boaventura de Sousa Santos, un sociólogo portugués que tiene una enorme cantidad de publicaciones y proyectos muy interesantes pensando cuestiones que tienen que ver la producción de conocimiento en el mundo, en estos términos de lo global, la globalización, lo local, etc. Y me parece muy interesante lo que plantea aquí Sousa Santos porque dice que el término global se refiere tanto a los procesos como a los resultados de la globalización. Y lo que llamamos globalización siempre es la globalización, digamos, triunfante de algún localismo particular. O sea, finalmente lo que está diciendo de Sousa Santos es que pensar la globalización como una simple, neutral sumatoria de localidades es ingenuo. En esa sumatoria de localidades siempre hay un localismo triunfante. Siempre hay una cuestión, digamos, de alguna hegemonía que se impone sobre otras cuestiones. De ahí que, por ejemplo, de Sousa Santos trae un ejemplo interesante para nosotros y que me va a llevar a la segunda reflexión, que es pensar cómo, en el campo de la producción científica, la utilización del inglés como lengua franca no es sino uno de estos localismos particulares que resultaron triunfantes para la producción de conocimiento en la academia. Y esto me lleva a la segunda reflexión, como les decía, de las paradojas sobre la publicación científica global y qué pasa con el multilingüismo en las humanidades digitales. Esta imagen que trajo Laura Czernievich en una de las conferencias, en uno de los congresos sobre repositorios abiertos hace ya varios años, que salió como una viñeta en un periódico, creo que es bastante significativa. Nos hablan de este tipo de desbalances que, como decía en un principio, son cuestiones que tienen que ver con desigualdades que no solamente tocan a nuestro campo de investigación, sino que son contextos mayores y que de alguna forma colaboran para que todas estas situaciones se repliquen en contextos ligados con la investigación, en nuestro caso con las humanidades digitales. Si vamos al campo de la publicación científica, nos vamos a encontrar con, como decíamos, con un espacio donde a gran escala el inglés se transformó en una lengua progresivamente dominante con el correr del siglo XX. Y esto lo digo porque me parece que es una cuestión interesante. Antes del siglo XX las lenguas, si quiere las lenguas francas, las lenguas para la comunicación, para la publicación científica, mejor dicho, no eran el inglés. Fueron el alemán, el francés. Evidentemente todo esto es una cuestión de hegemonías que no solamente tienen que ver con la lengua, sino con cuestiones que tienen que ver con lo económico y con lo político. Pero el contexto que nosotros heredamos del siglo XX es un poco el del surgimiento de institutos que se dedicaron a ser los colectores de datos, coleccionistas de datos y de publicaciones, y los que, por ejemplo, hoy en día son los que nos muestran el mapa con el que abría esta presentación y que elaboraron esta noción de revistas
core, ¿no? Las bases, las importantes, las más importantes, las que de alguna forma, en las que todos los investigadores quisieran publicar para tener visibilidad, para ser conocidos, para estar en ese lugar central en la investigación. Esta es una cita de una investigadora argentina, Fernanda Weigel, que ha trabajado muchísimo estos temas con unas propuestas muy interesantes para entender la publicación científica a escala global. A mí me interesa ir de a poco metiéndonos en la publicación científica en humanidades digitales, pero voy a empezar pensando estas cuestiones desde un lugar abierto y global. El directorio de revistas en acceso abierto, el Directory of Open Access Journals, el DOAJ, es una base de datos global y abierta y mantenida por la comunidad. Y vigilada, si se quiere, también por la comunidad. Es un directorio que reúne a escala global, o sea, trata de reunir todas las revistas, las publicaciones científicas, periódicas del mundo, en cualquier lengua, solo que tienen que ser revistas publicadas en acceso abierto. Vamos a hablar un poquitito más del acceso abierto más adelante, solo que me interesa a partir de aquí porque aquí tenemos datos abiertos, datos que podemos minar, que podemos consultar en línea y en abierto. Entonces me gustaba empezar por aquí para pensar estas cuestiones que tienen que ver con la desigualdad y con las lenguas, y ver cómo en este directorio de revistas de acceso abierto encontramos datos que nos ayudan también a pensar qué está sucediendo en el campo de las humanidades digitales. Si vamos al DOAJ y miramos la cantidad de revistas que tiene el DOAJ, vamos a encontrar que en su enorme mayoría se trata de publicaciones científicas, revistas, que utilizan el inglés para la publicación. Sean estas revistas monolingües, multilingües, etcétera, el inglés es la lengua dominante. Para que vean en este diagrama que realizamos en el Laboratorio de Humanidades Digitales aquí en Argentina, y aquí agradezco a Romina de León, que trabajó en esta serie de visualizaciones, ya hace un tiempo para comprender mejor dónde estábamos, van a ver que el español, que a pesar de que es la segunda o la tercera lengua más hablada en el mundo, según cómo se le tomen los datos, tiene un lugar mucho menor en la publicación científica en este directorio de revistas en acceso abierto. La diferencia es enorme. A pesar de que es la segunda lengua más utilizada para la publicación científica en este directorio, por lo que vemos en este index, en este directorio, encontramos una diferencia abrumadora en cantidad de revistas que utilizan una y otra lengua. Pero yo creo que la cuestión es aún más compleja si tomamos las revistas que son monolingües. Si tomamos la cantidad total de revistas en el directorio, vamos a encontrar que las revistas monolingües en inglés son casi la mitad de las publicaciones científicas que allí se encuentran. Y por eso me gustaba traerles un contraejemplo y ver qué pasaba con las revistas argentinas en el DOAJ. Una, porque no son muchas, todavía las revistas argentinas están entrando, si se quiere, a este directorio. Es un proceso nuevo, es un proceso que recién está comenzando, pero como son pocas, me interesaba mostrarles cómo desde, si se quiere, un país que en este primer mapa que les mostraba, en el principio de esta presentación, estaba completamente periférico a la publicación científica global, ¿qué pasa con las lenguas en este país periférico, en estas publicaciones científicas, si se quiere, periféricas desde ahí? Teniendo en cuenta que voy a hablar principalmente de revistas de ciencias sociales y humanidades, que son las que en este momento son la gran mayoría que está en el DOAJ. Pero veamos los números y comparémoslos con los números de la publicación monolingüe a escala global. Si tenemos esta cantidad de, digamos,
revistas monolingües argentinas, vamos a ver que el monolingüismo, o sea, la cantidad de revistas que publican solo en español en Argentina, no son tantas si las comparamos con las revistas bilingües o multilingües. Van a ver que aquí en los números encontramos revistas que publican en español y en inglés, que incluyen otras al portugués, otras que publican en español, portugués, inglés, etc. O sea, lo que vemos en esta zona, si se quiere, periférica de la publicación científica, es un espacio multilingüe, es un espacio interesado de alguna forma en pertenecer a este mundo global desde un, si se quiere, desde una cuestión ya casi mandatoria, ¿no? Si uno no incluye el inglés en las publicaciones científicas, queda fuera de este universo global de la publicación científica, pero también es un espacio que se anima al multilingüismo, que se abre al multilingüismo. Cielo, que es uno de los meta-publishers, de los cosechadores de publicaciones científicas en Argentina, luego voy a hablar un poco más de él, también está trabajando en la cuestión del multilingüismo en las publicaciones científicas en América Latina. Esto es un proceso que veremos en unos años si es positivo o negativo para la publicación en español, pero más allá de esta cuestión específica, sí me gustaría pensar cómo pensamos el multilingüismo. Y esto es algo que creo que es, digamos, importante en todos los sentidos. Claro que el multilingüismo es importante, claro que las traducciones son importantes, pero a lo que asistimos y a lo que podemos ver en estos ejemplos y a lo que asistimos en la academia constantemente, es a que el multilingüismo siempre es en una sola dirección. O sea, el multilingüismo suele estar no en las revistas core, sino en las revistas periféricas que se abren a otras lenguas para la publicación científica. Y esto es una cuestión que nos habla de un espacio desigual. Si las traducciones solamente son del inglés al español, en nuestro caso, por ejemplo, no estamos trabajando en un espacio equitativo multilingüe. Pensar el multilingüismo, si no es en términos equitativos, no tiene ningún sentido. Las traducciones tienen que ser en todos los sentidos y las revistas deberían ser multilingües en todos los sentidos y no como en el caso que estuvimos viendo. Pero lo interesante de este contexto, si se quiere, de la publicación científica, como veíamos en un principio y como nos mostraba el mapa, es que en el ámbito de las humanidades digitales, nuevamente, como sucedía con los mapas de las humanidades digitales que nos las mostraban por el mundo, también se replica. Este es un trabajo que realizaron Domenico Fiormonte y Ernesto Priego ya hace varios años, pero que creo que es interesante porque nos sigue mostrando algunos datos que lamentablemente se siguen replicando. Tengo que decir que es un trabajo que es anterior al surgimiento de la revista de Humanidades Digitales, una revista multilingüe de Humanidades Digitales, de la que más adelante voy a hablar. Pero me interesaba traer este trabajo de Fiormonte y de Priego, porque de algún modo lo que nos muestra es cómo las desigualdades que veíamos a una escala, digamos, de la publicación científica a nivel global, se replican en el campo de las humanidades digitales. Si tomamos a las revistas que para el año 2016 estaban publicando investigación específica en humanidades digitales, lo que vamos a ver es que el inglés es la lengua dominante en la mayor parte de las revistas anglófonas. Apenas baja un poco en el caso de Caracteres, la revista española que publica artículos de humanidades digitales, donde baja más de la mitad y sube el uso del español. Pero si tomamos a las revistas, digamos, más antiguas, las que, por ejemplo, Digital Scholarship in the Humanities, que es la revista bandera
de la ARJO, una revista que hoy en día sigue siendo paywall, vamos a ver que el monolingüismo, las fuentes que los autores citan, son todas fuentes en inglés. Estos porcentajes altísimos, como ustedes pueden ver, suceden en Digital Scholarship for the Humanities y en el Digital Humanities Quarterly, donde los autores parecen citar casi únicamente fuentes en inglés. Pero llama la atención también que a una revista más de tono bilingüe como Digital Studies Légende Numérique, la canadiense, la revista canadiense también, el inglés sea una de las lenguas más usadas a la hora de medir las fuentes de los autores. Esto parece interesante porque si pensamos el multilingüismo, la diversidad en el uso de lenguas para el año 2016, estos temas ya estaban en los congresos de humanidades digitales y se pensaba en cómo, promover, como veíamos en las diapositivas anteriores, unas humanidades digitales más globales. Esto lo podemos ver desde las intenciones, desde los títulos de los congresos, pero no lo vemos en los datos, no los vemos en lo que hace a la producción de conocimiento. Y es interesante pensar en estos porcentajes, porque lo que vemos es que aquí es que la mayoría de los colegas anglófonos apenas citaban otras, como decíamos, otras fuentes que no fueran inglés. Pero también, y esto es un dato que no está en la diapositiva anterior, pero sí está en el trabajo de Fiormonte y de Priego, la mayor parte de los colegas anglófonos que publicaban en DHQ, por ejemplo, no habían publicado en caracteres, en revistas que podrían considerarse ajenas al mundo más anglófono. Y aquí nos hacemos otra pregunta parecida a lo que sucedía con las publicaciones científicas argentinas o las revistas argentinas. ¿Dónde está la diversidad y el multilingüismo? ¿Está en las revistas core, en las globales, o finalmente está en las que podríamos decir más locales, como es el caso de la revista Caracteres, donde, como veíamos en la diapositiva anterior, es una de las que muestra, sí, una permeabilidad a las fuentes en inglés, pero también otras, el uso más alto, por ejemplo, del español para publicar. Como vemos, estas cuestiones están íntimamente relacionadas entre lo que hace el contexto global de la publicación científica y lo que es la publicación científica para las humanidades digitales. Y para moverme un poco más en estas cuestiones que tienen que ver con lo global, con las lenguas, con cómo podemos entender a las humanidades digitales, me gustaría moverme ahora a las cuestiones de lo abierto, ¿no? Estuve haciendo bastante hincapié, hablé del directorio de revistas en acceso abierto, hablé sobre algunas cuestiones que tienen que ver con equidad y apertura. Y aquí ya empiezo a meterme en cuestiones que tienen que ver con lo específico de la presentación, que son las perspectivas latinoamericanas. Desde mi lugar, desde un lugar, ya casi personal, siempre he considerado que las humanidades digitales podrían haberse beneficiado mucho más de los movimientos relacionados con lo abierto. Para quienes no están al tanto de lo que es el acceso abierto, les dejo esta definición de Wikipedia, que nos cuenta que el acceso abierto es una serie de principios y prácticas que explican que las conclusiones de la investigación científica deben ser distribuidas en forma online y libres de costos, sin ninguna barrera de acceso. Este es el movimiento de acceso abierto a la producción científica. Hay una larga historia del acceso abierto, que ahora no tengo tiempo, de contarles, pero sí por lo que ha venido trabajando el acceso abierto, y de distintas formas hoy tenemos caminos diferentes para lo abierto en los distintos países, es en
abrir la investigación científica, utilizando la tecnología, utilizando en este caso Internet. La primera declaración sobre acceso abierto fue la Declaración de Budapest del año 2002. Hacía bastante hincapié en cómo Internet nos podía ayudar a la apertura, a la democratización del conocimiento, a pensar en que la investigación científica debe ser un bien público y que podíamos hacer buen uso de la tecnología para ello. Evidentemente, como les decía, todos los caminos no han sido idénticos y el contexto de la Internet hoy en día dista bastante de lo que la Declaración de Budapest pensaba. Pero para ese momento, yo creo que las humanidades digitales empezaron a escuchar un poco este llamado de lo abierto. El manifiesto del año 2009 de Schnapp, Bresner y Drucker, creo que en algún punto, cuando hablaba de que el espíritu de las humanidades digitales es el software abierto, los recursos abiertos, se hacía eco de estas cuestiones que sonaban en la academia sobre el acceso abierto. Como les digo, estos no han sido todos los caminos que se han recorrido en las humanidades digitales, ni siquiera en los caminos del acceso abierto, pero sí me interesaba pensar cómo en Latinoamérica el modelo de lo abierto podría ser como una forma de volver a pensar lo abierto en las humanidades digitales, lo equitativo en las humanidades digitales. Para contarlo brevemente, el modelo de publicación científica en América Latina, claro que sigue la Declaración de Budapest y toma al conocimiento como un bien público, un bien común. La noción de lo común en América Latina, de lo comunal, está bastante arraigada. Pero una cuestión interesante sobre el acceso abierto en la región es que, a diferencia de lo que sucede con otras perspectivas del acceso abierto en el mundo, ha sido, digamos, la bandera de los investigadores. El acceso abierto es una propuesta donde los investigadores trabajan, son parte de, no son solo, digamos, revisores en publicaciones científicas, en revistas, o pertenecen a un comité académico o a un comité editorial, sino que este es un espacio, digamos, donde ellos son también editores. Hay un trabajo fuerte llevado adelante por la comunidad de investigadores que también son editores y que se organizan en redes, asociaciones, junto con, por ejemplo, bibliotecarios. Y esto lo que hace es construir una comunidad específica más fuerte interesada por la producción en abierto, por el bien común, por digamos, la construcción de conocimiento más allá de la academia. Y otra cuestión interesante es que el ámbito de la publicación científica en América Latina ha sido un espacio históricamente, digamos, guiado no por compañías que publican, como veíamos en el primer mapa con el que empecé esta presentación, sino que han sido, digamos, siempre bien los gobiernos, las universidades públicas, las que han utilizado el dinero público para la publicación científica. Eso ha hecho que se haya construido un espacio muy pensado desde lo no comercial, que une abierto y no comercial, si se quiere, en algún punto, digamos, de forma idéntica, como sinónimos, y de aquí, digamos, esta cuestión de lo abierto a la sociedad. O sea, un modelo, si se quiere, más equitativo para no solamente la publicación científica, sino para el conocimiento en general. No voy a entrar sobre nuestro sistema, que es un sistema bastante, si se quiere, federado. Como podemos ver en las fechas que están aquí, anterior hasta a las primeras declaraciones de acceso abierto, o sea, todas estas cuestiones eran parte de los debates en América Latina antes de que este debate se transformara en un debate global.
solo nombrarlo, pero también mencionar rápidamente que en los últimos años este tipo de debates en América Latina han tenido, digamos, una representación a mayores a través de lo que hoy llamamos la ciencia abierta. La ciencia abierta que también, desde su propuesta, creo yo, tiene un lugar muy sinérgico con las humanidades digitales. Creo que trabajar, pensar a las humanidades digitales desde las prácticas de investigación abierta, encuentra aquí, por ejemplo, en esta definición, una gran sinergia si pensamos que la ciencia abierta, como dice la definición, representa una nueva aproximación al proceso de investigación basado en el trabajo cooperativo y nuevas formas de difundir el conocimiento utilizando tecnologías digitales y herramientas colaborativas. Si aquí, a la difusión del conocimiento le agregaríamos difusión del conocimiento en humanidades, creo que también tendríamos una gran definición de humanidades digitales. La ciencia abierta, desde su definición, también piensa no solamente, una apertura tecnológica, sino una apertura pensada para también trabajar la equidad, la diversidad y la inclusión. Cuanto más abierto el conocimiento, más posibilidades de llegar a otros receptores, más posibilidades de hacer investigación a nivel global y a gran escala. Esta es una cuestión que me interesa traer aquí, también relacionado con el ámbito latinoamericano, porque en muchos espacios del sur, la ciencia abierta es entendida hoy como desde una perspectiva de, de lo que podríamos llamar justicia cognitiva, ¿no? Una nueva forma de construir y compartir los conocimientos, como dice esta definición, del sur. Entonces ya aquí hay una apropiación, hay una forma de entender a la ciencia abierta de una forma bastante similar a lo que es la del acceso abierto en términos mayores, porque incluimos datos abiertos, incluimos recursos educativos abiertos, otros elementos, pero me interesa, pensar cómo desde estos espacios del sur, esta es una definición muy tomada también desde América Latina, pensar estos procesos también es una forma de pensar cómo compartir mejor el conocimiento, cómo hacer una sociedad más equitativa. Un cambio cultural, esto es lo que dice la Declaración de Panamá de hace 3 años, una declaración que además fue un texto construido, hoy abierto, en el cual cualquier persona puede, colaborar con la Declaración de Ciencia Abierta de Panamá, ¿no? Y está abierta a comentarios, es un documento vivo, un documento que pretende crecer con la academia y que piensa en estas cuestiones que tienen que ver con lo abierto, lo equitativo, no solo en términos tecnológicos, no solo en términos de la publicación científica, sino más allá de la universidad, junto con la sociedad y, como les decía, desde una idea de cambio cultural. Y esto me lleva a pensar en cómo trasladar esto a las humanidades digitales o cómo hemos venido a intentar trasladar todo este contexto al campo de las humanidades digitales. Y para cerrar voy a centrarme en un caso específico. El caso que conozco bien es el de mi laboratorio de investigación, un laboratorio en el que trabajo con mis colegas Romina de León y Midia Hernández y una gran cantidad de colaboradores, Marisol Fila, que en este momento está haciendo su tesis en los Estados Unidos, Gabriel Calarco, toda una serie de colaboradores que son parte de este laboratorio. Con esto quiero decir que, evidentemente, el caso que traigo es un caso específico que no va a dar cuenta de la totalidad de América Latina, más de 20 países, una región enorme, pero sí me gustaría tomarlo como un ejemplo en el que estamos intentando repensar, reflexionar sobre todas estas cuestiones que traje en esta presentación, lo global, lo local, la tecnología, lo equitativo, lo abierto, ya en el campo de las humanidades digitales. Para nosotros en Argentina, el acceso abierto es parte hoy de casi todas nuestras prácticas de investigación,
porque el acceso abierto entre los años 2013 y 2016 se transformó en una ley. O sea, todos los investigadores que trabajamos en espacios públicos, de alguna forma estamos obligados por la ley a poner en abierto los resultados de la investigación. Publicaciones científicas y datos tienen que estar en nuestros repositorios digitales. Cuando empezamos a trabajar en el Laboratorio de Humanidades Digitales, este era el contexto, y este fue el contexto en el que, de alguna forma, el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica, que es donde está asentado el laboratorio, buscaba que se entendieran las humanidades digitales. Piensen que en América Latina estamos en la región no más pobre del mundo, pero sí la región más desigual. Con lo que intentar anclar una disciplina muy, digamos, epistemológicamente pensada desde lo tecnológico, como es las humanidades digitales, era todo un desafío. ¿Cómo pensamos una disciplina que tiene en su core, en su centro, a la tecnología, en esta región desigual, pero en esta región que también piensa, como decíamos antes, lo abierto como una posibilidad de lo equitativo? De aquí es de donde empezamos a pensar cómo construir este Laboratorio de Humanidades Digitales, donde no solamente trabajáramos en proyectos de investigación de interés para la comunidad, sino que tratábamos de pensar en espacios de lo abierto en las humanidades digitales. Cómo hacer un camino donde mantuviéramos cuestiones relacionadas con lo abierto en todas las fases de un proceso de investigación y un proyecto de investigación en humanidades digitales. Para poner un ejemplo de cómo vinimos trabajando estas cuestiones que hacen al corpus, al uso de software, a la colaboración, a los datos, a cómo entendemos también el reuso de nuestra investigación, me gustaría traer algunos ejemplos, pero antes decirles que todo esto que estamos haciendo en nuestro laboratorio lo entendemos desde, si se quiere, también desde este marco teórico que abona, si se quiere, lo abierto. Y es este de la llamada desobediencia tecnológica, la arquitectura de la necesidad de Ernesto Rosa. A quienes estén interesados en saber más sobre esto, Alex Hill, en uno de los debates en Digital Humanities, le hizo una entrevista a Ernesto Rosa donde él habla de cómo se pueden crear infraestructuras, cualquier tipo de infraestructura, él habla más sobre cuestiones que tienen que ver con la arquitectura, pensada en cuestiones que tienen que ver con la necesidad. Cuando hay una necesidad, se construye una infraestructura más allá de las cuestiones que tienen que ver con la tecnología. Alex no lo menciona, pero este es un ejemplo que suelo traer para definir a lo que es el Laboratorio de Humanidades Digitales que yo dirijo, que es el de los atrapanieblas en la ciudad de Lima, en Perú. En Perú, en Lima, llueve muy poco, y en los últimos años muchas empresas privadas lo que empezaron a hacer fue a distribuir agua a los ciudadanos. Piensen ustedes que eso debería ser un bien público, ya que escaseaba ese bien, que es un bien básico para la ciudadanía. Eso hizo que los ciudadanos se organizaran comunitariamente y empezaran a crear sus propias infraestructuras, y crearon estas infraestructuras, que son como unas redes que atrapan la niebla. Lima es una ciudad que tiene una niebla muy, muy alta, y lo que hicieron fue intervenir el territorio con estas redes que atrapan la niebla. Crearon sus propias infraestructuras a través de una total desobediencia tecnológica, de una completa arquitectura de la necesidad, y se organizaron comunitariamente. De alguna forma, este es el modo en el que trabajamos en el Laboratorio de Humanidades Digitales. Ante la imposibilidad de desarrollar nuestras propias infraestructuras, lo que siempre hemos hecho es buscar infraestructuras que nos parezcan lo más abiertas y comunitarias. Para darles un ejemplo, ir cerrando la exposición, contarles que uno de los proyectos en los que trabajamos, que es en la
edición de textos, ha sido, digamos, realizado en algún punto gracias a que hay infraestructuras de investigación en humanidades digitales que son lo suficientemente abiertas, como son algunas de, que pertenecen a la network, a la red Pelagios, por ejemplo, Recógito, un software que es, open source, que nos ha permitido trabajar a nosotros e intervenirlo, de alguna forma como los atrapanieblas, con nuestros propios datos. No voy a entrar en demasiados detalles, pero bueno, Recógito en un principio era un software muy pensado para trabajar textos de la antigüedad, entendiendo la notación, digamos, los textos de la antigüedad, perdón, como textos, si se quiere, de la antigüedad latina y griega. Es un software muy interesante para quienes no lo hayan usado. Tiene una forma de trabajo muy intuitiva en la que se puede hacer anotación semántica de una forma, de una forma muy simple y trabajar textos de una forma muy simple y también exportarlos hoy en día a distintos formatos. O sea, no es una plataforma que no es propietaria y no se apropia de nuestros trabajos, nos permite exportarlos. Pero no había ninguna referencia a la antigüedad, más allá de lo que era esta antigüedad, como les decía, arraigada en lo latino, lo griego o lo oriental. No había ninguna antigüedad que nos llevara a pensar en la América Latina. Y así nosotros intervenimos un poco en este proyecto, proponiendo un proyecto de investigación donde anotáramos en un principio textos de la época colonial en América Latina, basándonos específicamente en una serie, como pueden aquí ver, un corpus abierto, un corpus que no tenía problemas de copyright, que estaba accesible tanto en el Internet Archive como en nuestras bibliotecas, pero que necesitábamos, digamos, de algún modo construir desde los datos. Recógito es un software que lo que hace es permitirnos hacer tareas de anotación semántica y anotación semántica de lugares. Y lo que aquí no había eran lugares de la antigüedad colonial, de la América Latina colonial. Y lo que hicimos fue intervenirlo creando un gacetir, una base de datos histórico-geográfica basada en el HGIS de las Indias de Werner Stangl, construida con datos propios nuestros también, tomada de distintos diccionarios que hablaban de espacios de la América Latina colonial de los siglos XVI y XVII. Y así creamos nuestro propio set de datos, así trabajamos en un, aportando desde nuestro lugar, desde nuestro lugar periférico, el laboratorio en Argentina, a un proyecto que creíamos lo suficientemente global y permeable y construido en comunidad para poder, ahí contribuir con nuestro set de datos y seguir trabajando en nuestros textos como textos editables. Nuestra elección, y no voy a entrar mucho en detalle sobre esto por una cuestión de tiempo y porque ayer Raf Viglianti también lo mencionó, fue trabajar evidentemente desde infraestructuras mínimas, como son las que nosotros trabajamos desde el laboratorio, y evidentemente fue la elección de infraestructuras de minimal computing. Raf habló ayer de eso, así que no voy a entrar en cuestiones que tienen que ver con lo tecnológico, pero sí pensar que fuimos construyendo los distintos pasos en este proyecto de investigación un poco desde esa imagen de la bicicleta moto que les mostraba, donde teníamos esta cuestión de la arquitectura de la necesidad y donde fuimos armando, digamos, con distintas piezas un proyecto lo más abierto posible y pensando tecnologías que también permitían a nosotros hacer uso de tecnologías abiertas y de poner nuestros datos en abierto. Todos los datos, digamos, las ediciones que nosotros realizamos tienen una sección de descarga donde los textos son disponibles en diversos formatos, donde los textos se transforman en datos y están en distintos repositorios, donde tratamos de que, digamos, nuestros proyectos así de principio a fin empiecen desde un corpus abierto hasta la descarga de esos datos en abierto por cualquier persona que llegue a nuestras ediciones. Así pensamos que lo abierto y lo equitativo pueden ir de la mano en un proyecto de investigación. Nuestra forma de entender
digamos, estos procesos equitativos en las humanidades digitales ha sido desde estos procesos abiertos, desde estos procesos de la, propuestos, digamos, por la ciencia abierta, en algún modo adaptados por nosotras en nuestro laboratorio a las humanidades digitales. Para cerrar, me gustaría mencionar algo que ayer se dijo cuando Raf Biglianti hizo su presentación, y decir algo sobre los estándares y estas cuestiones que tienen que ver con lo global y lo local. En algún punto, el uso de la Text Encoding Initiative, de la TEI, para ediciones digitales, fue un punto de debate para entender si un estándar creado en algún punto, en un principio, en el norte global, podía adaptarse a otras situaciones de investigación en otros países. Hoy en día tenemos varios proyectos donde hemos trabajado en adaptar la Text Encoding Initiative desde traducciones, desde métodos de trabajo. De hecho, investigadores españoles como Antonio Rojas han colaborado hasta en perfeccionar el uso de algunos elementos en la TEI. Lo que quiero decir es que un estándar es válido cuando se construye en comunidad, y la TEI ha sabido entender eso y ha abierto su comunidad a otras voces, a otras necesidades. Esa es una cuestión importante, pero los estándares no solamente son este tipo de estándares, sino las herramientas que usamos para utilizar esos estándares. En el caso de la TEI, de la edición de textos, son los editores de textos. Creo que si no tenemos las herramientas abiertas adecuadas, por más abierto que sea un estándar, no va a funcionar. Necesitamos herramientas que sean lo suficientemente abiertas y que funcionen en todo el mundo y para todos para funcionar. Es decir, software que sea open source, que no sea propietario. Y aquí me gustaría destacar que lo que el software que en algún lugar del mundo puede ser estándar, en otro lugar puede no serlo. Y traigo aquí un desarrollo de Raf Biglianti, de un plugin que hoy en día funciona con un software open source que es Visual Studio Code, donde a través de la instalación de este validador de XML, cualquier persona que quiera trabajar en la TEI puede hacer uso de un software de código abierto donde puede trabajar su XML de una forma muy práctica. Esto, para los que trabajamos en edición, es algo importante, porque ver los errores que se cometen a la hora de editar es muy importante. Pero sin entrar en estos detalles, sí me gustaría aquí también pensar que debemos relativizar lo que son las herramientas estandarizadas en algún lugar del mundo, donde otros editores se han venido usando por extenso, y lo que puede estandarizarse en otras zonas. O sea, hasta los estándares a escala global son relativos si tenemos las herramientas abiertas, adecuadas para hacer una investigación en humanidades digitales más abierta, más equitativa y sin ningún tipo de software propietario. Como sé que estoy sobre tiempo, no voy a dedicarme a hablar sobre otro proyecto que tenemos en el Laboratorio de Humanidades Digitales, que es el de la revista de Humanidades Digitales, pero sí invitarlos a que se interesen, googleen, busquen en sus navegadores otros sobre qué es la revista de Humanidades Digitales y cómo estamos promoviendo desde ahí un espacio construido desde distintos países y también un espacio multilingüe, con comités multilingües y diversos, con posibilidad de, también de publicación de distintas tipologías textuales y también con otro sentido de la apertura en el uso, digamos, de taxonomías que dan cuenta de la producción científica más allá de la autoría, como es una taxonomía que creo que es muy interesante para las humanidades digitales, como es la de Credit. Sé que ya no tengo tiempo para entrar en estos detalles, por eso solo lo menciono al pasar, y a quienes estén interesados en saber más, los invito a que visiten
el sitio de la revista de Humanidades Digitales, pero hasta aquí decirles que les agradezco mucho la atención y que, como les decía en un principio, esta presentación lo que intentó hacer fue dar una serie de pinceladas de algunos datos que creo que desde este lugar del mundo, Argentina, en América Latina, intentan construir una comunidad más abierta, más global, más equitativa para las humanidades digitales. Muchísimas gracias.